Uno de los personajes más interesantes de este tiempo de Adviento que nos ofrece la palabra es Isaías, el profeta Isaías, los primeros capítulos del profeta Isaías, porque son capítulos de esperanza. Mira, por ejemplo, lo que dice: aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia y temor de Dios. Eso es muy importante, que la venida del Señor nos dé la gracia y esos dones del Espíritu que tanto necesitamos. Señor, danos la gracia de tu Espíritu para que podamos cada día tener la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, el temor de Dios, todos esos dones del Espíritu que pueden hacernos personas libres, felices, llenas de ti. Bendícenos y bendice a todos a los que les vamos a reenviar este momento de oración. Amén.